Fue escritor, teólogo, compositor, reformador y probablemente la figura religiosa más conocida del siglo XVI. Su nombre, Martín Lutero. Fue apreciado por las multitudes alemanas y rechazado por las autoridades de la Iglesia Romana. Hijo de un minero rico que explotaba cobre, llegó tal vez a ser el principal motivador del más grande de los períodos religiosos, sociales y políticos de la historia europea, la Reforma. Los europeos que vivieron en el comienzo del siglo XVI probablemente tuvieron poca noción de los cambios que irían a arrasar con los conceptos de la vida medieval. Se estima que el 80% de ellos todavía cultivaban la tierra de la misma manera que lo hicieron sus antepasados por 1000 años. No obstante, delante de ellos aparecían señales que denotaban que un cambio era inminente. El invento de la imprenta por Johann Gutenberg, la elaboración del papel y el espíritu general de investigación fueron impulsados por el Renacimiento. Hasta el año 1450, Europa poseía menos de 100.000 libros. Para el año 1500, el número aumentó dramáticamente a 9 millones de ejemplares. Uno de los mayores resultados de la obra de Gutenberg fue eliminar el monopolio que los ricos y el clero tenían sobre la Biblia. En las manos del pueblo común, las escrituras harían desaparecer la gran oscuridad que envolvía Europa. Elevándose por encima de reyes y súbditos, se encontraba la iglesia medieval. La misma era el centro de influencia en cada aldea, ciudad y corte en el cristianismo. Sin embargo, a pesar de todo el dominio que ejercían los individuos, había algo impropio en ese sistema político religioso. Europa estaba llena de personas pobremente educadas, de sacerdotes y monjes haraganes y amadores de placeres, que se interesaban más en los beneficios personales del sacerdocio y el poder que les confería, que el del mismo bienestar espiritual de aquellos a quienes deberían servir. Los obispos y abades competían con los reyes en la suntuosidad de sus residencias. Los obispados, o sea la región que el obispo controlaba, eran vendidos al mejor postor. De hecho, la vida de muchos clérigos había llegado a ser una afrenta para la religión. Se le enseñaba a la gente que si se confesaban regularmente ante un sacerdote, pagaban sus diezmos y ofrendas, asistían a la misa, participaban de un peregrinaje hacia el santuario del santo más celebrado, o realizaban algún acto de mortificación corporal. La salvación estaba asegurada. Ya en el siglo XVI, la iglesia se había desviado de la simplicidad, de la pobreza y del poder espiritual de sus raíces. ¿Cómo ocurrió semejante cambio? Los primeros cristianos compartieron las buenas nuevas de la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo por todo el Imperio Romano. Enfatizaron que la salvación se encontraba solo en Cristo y que era un regalo recibido por la gracia de Dios y la fe en Él. Aquellos que respondían al llamado se unían a su iglesia. Pero esa iglesia muy pronto estaría como una fortaleza sitiada. Al principio los ataques vinieron de afuera. Emperadores como Nerón, Trajano y Diocleciano asesinaron a miles de cristianos por su fe. Aquí en el Coliseo, por ejemplo, los cristianos eran arrojados a las fieras para ser despedazados mientras escuchaba el frenético aplauso de la muchedumbre.
pero la más grande amenaza vino de adentro. En el libro de los Hechos encontramos al apóstol Pablo advirtiendo a los obispos y ancianos que de en medio de ellos saldrían hombres que distorsionarían la verdad para conseguir adeptos. En la segunda carta a los Tesalonicenses alertó a la iglesia de la futura rebelión interna que revelaría lo que llamó el hombre de pecado, que se opondría y se exaltaría sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Las advertencias de Pablo se basaban en una profecía del Antiguo Testamento. Siglos antes, el profeta Daniel, en el capítulo 7 de su libro, describió la ascensión de cuatro imperios mundiales, simbolizados por cuatro bestias que salían del mar. Un león, un oso, un leopardo de cuatro cabezas y una cuarta bestia terrible con 10 cuernos. Describió también cómo el cuarto imperio sería el más fuerte de todos, pero que se dividiría en 10 reinos menores. Y de estos 10 reinos menores, representados por los 10 cuernos, en la cabeza de la cuarta bestia, saldría otro cuerno o reino que sería más imponente que los otros. El mismo haría guerra contra el pueblo de Dios, y hablaría blasfemias contra el Altísimo, y pensaría también en cambiar los tiempos y la ley perfecta de Dios. El comentario sistemático más antiguo sobre el libro de Daniel fue escrito por Hipólito, un brillante erudito del siglo III. Él fue uno de los que identificaron a Roma como el cuarto gran imperio de la profecía de Daniel. Hipólito predijo que la caída de Roma sería el próximo gran evento mundial, seguido por la aparición del anticristo. Desde el segundo siglo encontramos a los cristianos orando por la continuidad del imperio romano para que se postergase la aparición del temible anticristo. De acuerdo a la predicción, este poder surgió de en medio del imperio romano. Entre todos los obispos nombrados como líderes de la iglesia en diferentes regiones, el obispo de Roma gradualmente asumió el papel principal. El pastor de Roma, la reina de las ciudades, llegó a ser el rey de los obispos. Casi al mismo tiempo, un número de creencias y prácticas entraron en la iglesia, que los apóstoles nunca hubieran reconocido, como la veneración de los ángeles y los santos, el culto a las imágenes y reliquias. La observancia del domingo poco a poco reemplazó la del sábado. Apareció la doctrina del purgatorio y las oraciones empezaron a dirigirse a María y a los santos. La iglesia empezó a enseñar que el pan y el vino de la Santa Cena eran realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, haciendo de la misa un sacrificio. La confesión de los pecados al sacerdote tomó lugar de la oración simple y directa del creyente a Dios para obtener perdón. Y la iglesia solamente otorgaba perdón a aquellos que trataban de expiar sus pecados por medio de penitencias. Por obsequios y servicios rendidos a la iglesia o por buenas dádivas, el papa y sus obispos proveían lo que llamaban indulgencias. Estas podían acortar y aún cancelar el sufrimiento de los pecadores en el fuego del purgatorio. Negando la gran verdad bíblica de la salvación por la fe, la iglesia distribuyó los méritos de Cristo, los de la Virgen María y los santos, dando garantías escritas que eximían de los dolores del purgatorio. Podía comprarse de un obispo la absolución de años de castigo en el purgatorio al reparar una iglesia, construir un puente o cercar un bosque, así como al recitar cierto número de plegarias o el hacer un peregrinaje para ver las reliquias de los santos.
Poco después de la elección del Papa León X, Miguel Ángel presentó al pontífice el diseño terminado de la Basílica de San Pedro en Roma. Y la venta de indulgencias llegó a ser una atracción para recaudar las enormes sumas necesarias para esa aventura. En Alemania, el Papa recomendó las ventas al persuasivo monje dominico Juan Zetzel. La llegada de este monje al límite de Sajonia, cerca de Wittenberg, en 1517, desencadenaría los eventos que sacudirían los fundamentos de la Iglesia de Roma. La Iglesia del siglo XVI se había apartado de la verdadera fe y necesitaba desesperadamente una reforma. Pero esto requería un individuo de valor para enfrentarse a la organización eclesiástica más poderosa que en el mundo haya conocido. Martín Lutero era el hombre que se necesitaba. Fue en la víspera del Día de los Santos, octubre 31 de 1517, cuando Martín Lutero eligió clavar las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Su decisión no pudo pasar en un mejor momento, porque el próximo día los peregrinos se congregarían en la iglesia para ver la extensa colección de reliquias sagradas pertenecientes a Federico el Sabio, elector de Sajonia. En exhibición, había un fragmento de madera que se decía ser el arca de Noé, un poco de hollín del horno ardiente de Babilonia, un pedazo de madera de la cuna de Cristo, pan de la última cena del Señor, una ramita de la zarza ardiente de Moisés y más de 19.000 huesos santos. Pero lo más importante era que el solo mirar esos artefactos podía resultar en indulgencias para la reducción del purgatorio hasta 1.902.202 años y 270 días. Aunque la intención de Lutero solo había sido usar su tesis para debate académico, él no pensó en la invención de la imprenta de Gutenberg. Al cabo de 2 semanas, su tesis en contra de las indulgencias y la proclamación del poder papal se leyeron por toda Alemania. En pocos meses, todos los cristianos conocían sus escritos. Para Lutero, la mera idea de las indulgencias era repugnante. Después de todo, este inquebrantable monje había llegado a un agotamiento mental y físico por su deseo de alcanzar el perdón de sus pecados. Si alguna vez un hombre pudiera llegar al cielo por su vida monástica, entonces yo ya hubiera llegado. Pero al leer el Nuevo Testamento, él llegó a un descubrimiento alarmante. Fue el descubrimiento de que el perdón de los pecados es un regalo de Dios y no es algo que se compra o se gana. Este reconocimiento de la gozosa verdad de la salvación por la fe llegaría a ser la piedra angular de la Reforma. El concepto hizo que Lutero reconociera que el clérigo nunca podría ser mediador entre Dios y su pueblo, como la iglesia lo enseñaba y lo practicaba. ¿De dónde emanaron estas convicciones? No fue por los edictos de papas o concilios, sino por el estudio de sola escritura, de las escrituras solamente. Sin embargo, la autoridad papal vio poco mérito en las creencias de este diablo vestido de monje. Se lo excomulgó en junio de 1520, y sus escrituras fueron condenadas a las llamas. Fue en ese tiempo que Lutero enfocó su estudio de las escrituras en las profecías de Jesús, Daniel, Pablo y Juan, en relación con el surgimiento del anticristo. Los capítulos 7 y 8 de Daniel y la descripción de Pablo acerca del hombre de pecado en 2 Tesalonicenses 2 recibieron especial atención. En el año 1521,
Lutero produjo su primera obra relacionada con las profecías. Los fundamentos de la Reforma tenían que estar firmemente anclados en la verdad profética. Al identificar al Papa como el Anticristo en 1521, Lutero unió su voz a la de muchos ilustres eruditos de la Biblia que le habían precedido. Hombres como el predicador bohemio Juan Milix, quien 150 años antes había clavado una plaqueta en la antigua catedral de San Pedro, declarando que el Anticristo ya había tomado su lugar en la iglesia. Muy pocas cosas en este mundo son más poderosas que la verdad profética cuando el tiempo de su cumplimiento llega. Lutero, fortalecido por las profecías de Daniel, estaba ahora preparado para su hora más brillante. A fines de marzo de 1521, él recibió una citación del nuevo emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, para comparecer delante de él en la dieta o parlamento que se convocaría en la ciudad alemana de Worms. Sentado con tres de sus amigos sobre la paja de un carruaje que le habían prestado, entró en la ciudad donde la muchedumbre les dio una calurosa bienvenida. Me pregunto cómo hubiera sido hoy día. La audiencia iba a tomar lugar en un sitio cercano a la catedral. Lo que fue en una época un majestuoso edificio ya no existe, pero hace 400 años era una estructura de magnífica tal asamblea. Hoy ha sido reemplazada por un jardín, y esta placa marca su ubicación. Nunca antes, en ninguna época, había comparecido un humilde monje ante tantos reyes, príncipes, nobles, diputados, embajadores, barones, señores de la realeza, obispos y prelados de la iglesia. Lutero no tenía nada más que lo sostuviera que su fe en Cristo y en las Escrituras. Cuando se le pidió que se retractara de sus escritos, pronunció las palabras que sacudirían al mundo. Menos que esté convencido por la razón y las Escrituras, yo no acepto las autoridades de papas y concilios, porque ellos se contradicen. Mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero retratarme en nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni prudente. Esta es mi posición. No puedo cambiar. Dios, ayúdame. Amén. Un monje solitario en contra de la antigua y casi universal opinión de la raza humana. Pero esa conciencia, cautivada por la palabra de Dios, yace en el corazón de la reforma de la iglesia. Es notable que en la dieta de Worms, Lutero no fue acusado de enseñar una nueva herejía, sino de apoyar las opiniones de otros que vinieron antes que él. Entre ellos estaba el estudiante inglés Juan Wycliffe, que fue llamado la estrella matutina de la reforma. Wycliffe se dedicó al estudio de la verdad conforme la habían encontrado en las escrituras en latín. Nombrado como profesor del Colegio Superior de Balliol en Oxford, a menudo predicaba en la universidad y le fue dado el título de Doctor del Evangelio. En su estudio de Daniel, él también identificó el sistema papal como el anticristo. Pero sus comentarios anticlericales hicieron que fuese despedido de Oxford. Para sorpresa de los obispos ingleses, esto no disminuyó su influencia. Como rector aquí en Lutterworth, en Leicestershire, siguió invitando al obispo, al clero y a la nobleza para reformar la iglesia. La mayor contribución de Wycliffe fue tal vez la supervisión de la primera traducción de la Biblia en inglés. Esto echó el fundamento de la reforma que siguió y encendió una luz en Inglaterra que jamás se apagaría. Wycliffe falleció en diciembre de 1384.
después de haber sufrido un derrame cerebral mientras daba la Santa Cena aquí en su iglesia. Sus huesos fueron exhumados e incinerados unos 40 años más tarde por orden del Concilio de Constanza. Sus cenizas se arrojaron a un arroyo cercano llamado Swift, que desemboca en el río Avon. El río Avon al Severn, del Severn hacia el mar, como la obra de Wycliffe, las aguas se extenderán. Uno de los hombres en quien influyó la enseñanza de Wycliffe fue el reformador checo Juan Hus. Como Wycliffe, Hus sostenía que el pueblo de Dios no está sujeto a las decisiones de los concilios, pues estos contendían en contra de las leyes de Cristo. Para Hus, la Biblia era la autoridad suprema. En 1412 fue colocado bajo la interdicción real. Hus declaró que le ocurría eso por predicar a Cristo y su evangelio, y denunciar al anticristo. Cuando Hus fue llamado a responder por los cargos de la herejía, el emperador Sigismundo le prometió un salvoconducto hasta Constanza, pero al llegar ahí, fue arrojado al calabozo. El mismo concilio de Constanza que había ordenado la exhumación de los restos de Wycliffe, condenó a Hus a la hoguera el 6 de julio de 1415. En todas las edades, Dios dispuso de fieles testigos de las verdades del Evangelio. Aunque ellos no siempre percibían esas verdades claramente o sin errores, amaban a Dios y a su palabra, y habían seguido la verdad como ellos la entendían. El profeta Daniel usó imágenes literarias de una bestia de cuernos para profetizar el surgimiento y la obra del gran sistema religioso apóstata que perseguiría a la minoría de los fieles de Dios. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis, el apóstol Juan también usó símbolos para describir la experiencia del pueblo de Dios en las manos de este poder. Él habla de un terrible conflicto entre un gran dragón rojo y una hermosa mujer y su descendencia. El dragón es identificado como aquella antigua serpiente llamado Diablo y Satanás, que engañó al mundo entero. La hermosa mujer representa la fiel iglesia de Dios. El comienzo de este conflicto se describe en Génesis capítulo 3. Dios dijo a la serpiente que él pondría enemistad entre ella y la mujer, y entre su simiente y la de ella. Ahora en Apocalipsis 12, Juan ve la continuación de esta guerra de odio entre la serpiente, el dragón y la mujer. Él describe a la mujer como vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Se la retrata como esperando ansiosamente el nacimiento de Jesús. El dragón también espera este nacimiento. Cuando se frustran sus intentos en contra del niño varón, él se vuelve contra la mujer o la iglesia. Sus ataques son similares a los que lanzó contra Jesús. Primero con persecución y muerte, y luego a través del sistema religioso apóstata, que enterró la verdad de Dios bajo tradiciones. Pero el revelador no nos deja lamentar los sufrimientos de los descendientes de la mujer. Él explica cómo Dios preservaría a su iglesia en áreas poco habitadas, simbolizadas por el desierto. Ambos, Daniel y Juan, previnieron la persecución del pueblo de Dios por el mismo periodo de tiempo. En el caso de Daniel, un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, o 1260 días. Asimismo, en Apocalipsis 12 y versículo 6 leemos: la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado por Dios, para que allí la mantengan por 1260 días. ¿Pero será que los escritores se referían a días literales? Por más de 2000 años, los estudiosos de la Biblia han identificado el principio de día por año. Mucho antes del nacimiento de Cristo, los judíos que tradujeron el Viejo Testamento al griego fueron los primeros en atribuir este principio al libro de Daniel. Desde el siglo XII, escritores cristianos también han identificado los 1260 días como 1260 años. Durante ese tiempo, la iglesia huiría del dragón, pero Dios prepararía un lugar seguro para su pueblo.
uno de esos lugares donde las verdades del Nuevo Testamento fueron preservadas del creciente poder del obispo de Roma fue en el norte de Italia. Al final del siglo IV, el obispo de Milán, Ambrosio, proclamó una teología evangélica que es difícil de separar de aquella redescubierta por la fe protestante 1000 años más tarde. Aquí en estas llanuras y montañas, al oeste de Milán, fieles testigos todavía atesoraban las doctrinas de la Iglesia Apostólica y denunciaban las crecientes supersticiones y perversiones en la Iglesia. Claudio, obispo de Turín, quien es con frecuencia llamado el protestante del siglo IX, también sostuvo la autoridad de las Escrituras. Estos cercanos valles y montañas llegaron a ser lugar de refugio para tal vez los más antiguos de los testigos que representaban la iglesia en el desierto, los maltenses. Su devoción y perseverancia llenan algunas de las páginas más brillantes de la historia de la iglesia. Muchos han mantenido que el nombre Valdenses es derivado de Pedro Waldo, que fundó el grupo Poor Men's of Lyons a fines del siglo XII. Pero la historia demuestra que grupos evangélicos en el norte de Italia sostuvieron las enseñanzas de la Iglesia Apostólica mucho antes de la llegada de Waldo. Fuera de la sede central de la Iglesia Valdense en Torre Pellice, se encuentra esta estatua de Henry Arnaud, el famoso líder de los valdenses del siglo XVII, o los Baudois, como se los llamaban. Él una vez dijo de su pueblo: en realidad los Baudios son descendientes de aquellos refugiados de Italia, quienes después de San Pablo predicaron el Evangelio ahí. Después huyeron de su hermoso país como la mujer del Apocalipsis, a estas montañas agrestes, donde hasta este día han pasado el Evangelio de padre a hijo, en la misma pureza como lo fuera predicado a Pablo. Los historiadores han afirmado que en la ingeniería más avanzada podría haber adaptado estos valles de una mejor manera para el propósito de ofrecer refugio para los fugitivos. Cada uno se une al otro como una serie de cámaras entrelazadas que, como un todo, forman una sola fortaleza de increíble resistencia. Y fue a esta fortaleza, preparada para ellos por el mismo Dios, hacia donde huyeron los valdenses durante los 1260 años de supremacía papal. En el corazón de estas montañas está situada la región más importante de todos sus valles, el Prat del Torno. A este valle, bañado por el río Angroña y rodeado de maizales, pastizales, árboles frutales y enormes castaños, volvían los valdenses cuando eran atacados por sus enemigos. Fue aquí también donde fueron entrenados sus misioneros, en el colegio de Barbes. La Biblia era su único libro de texto. En los siglos anteriores a la invención de la imprenta, memorizaban evangelios enteros y muchas de las epístolas. Aquí, sobre esta antigua mesa de piedra, los estudiantes de Barbes tomaban turnos para transcribir las escrituras al vernáculo romántico, puesto que los valdenses fueron uno de los primeros pueblos de Europa que obtuvieron la traducción de las escrituras. Más tarde, disfrazados de buhoneros, los valdenses viajaban por Europa central y meridional, ocultando las copias del Nuevo Testamento en sus vestimentas. Les era posible dejar más que simples conveniencias materiales a sus clientes. Mientras los valdenses crecían en el número y en influencia,
la Iglesia de Roma comenzó a inquietarse enormemente. La misma reconoció que si se permitía que este movimiento se expandiera, lograría superar todo lo que a Roma le había llevado siglos para alcanzar. A comienzos del siglo XIV comenzó la terrible furia de los inquisidores papales. Los sencillos y pacíficos valdenses llegaron a formar parte de la Iglesia del Desierto, como Juan, el Revelador, había predicho. Pero así como en Apocalipsis 12 dice que la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que había echado el dragón de su boca, así las montañas dieron protección a los valdenses durante las cruzadas organizadas. Los densos bosques, las aparentemente inexpugnables cadenas montañosas y la misma lejanía de sus valles sirvieron como sus únicas defensas. Cuando sus villas e iglesias fueron poco a poco destruidas, las muchas cuevas entre las rocas vinieron a ser sus casas y catedrales. Esta cueva se encuentra en el Valle de Angroña, no muy lejos del Prat del Torno. Es conocida como la Iglesia de la Cueva, y no es muy difícil ver por qué los enemigos de los valdenses tenían dificultades para encontrar los escondrijos. Sin duda fue un tiempo espantoso, pero también de conmovedora confraternidad, mientras los vecinos se reunían de aquí y de allá para encontrar consuelo y seguridad en las entrañas de la tierra. En 1487, apenas 4 años después del nacimiento de Lutero, el Papa Inocente VIII determinó purgar los valles de sus habitantes, prometiendo la remisión de todos sus pecados a aquellos que se unieran a la cruzada. Procedió a formar un gran ejército bajo la dirección de Alberto Cataneo. Cataneo acampó su ejército al pie del enorme Castelluzzo, cerca de la capital del valle Torre Pellice. Con la esperanza de impedir el desastre, los valdenses mandaron a 2 de sus hombres para encontrarse con él. Si los valdenses habían esperado intimidar a Cataneo con una confrontación directa, la misma fue una subestimación del hombre. Dividiendo sus fuerzas en 2 frentes, Cataneo dirigió una compañía hacia el Valle Pellice, atacando a los pueblos de Milaro y Bobbio y forzando a sus habitantes a huir a las montañas. La otra compañía siguió hacia el Valle Angroña a mano derecha del Prat del Torno, donde esperaba unirse con la primera compañía. En aquel entonces, el camino hacia el Prat estaba casi bloqueado por la barricada. Esto era una muralla empinada que cruzaba el valle, y su única entrada era un desfiladero tan angosto que apenas 2 hombres podían cruzarlo lado a lado. Hoy es lo suficientemente ancho como para que pase el tráfico automotor. Aquí en Prat del Torno, los valdenses se reunieron para una resistencia final. Pero antes que lo hicieran, se entregaron a Dios en oración. ¿Enviaría Dios a su ángel para bloquear el camino del invasor? ¿O extinguiría la llama vacilante de la verdad de Dios para siempre? Mientras el ejército de Cataneo se preparaba para cruzar el angosto desfiladero, los valdenses notaron una pequeña nube formándose cerca de las cumbres de las montañas. La nube se expandió y se oscureció rápidamente hasta que finalmente cubrió el valle. La densa niebla causó una confusión inmediata. Sacando ventaja de los cambios de condiciones, los valdenses escalaron los senderos secretos sobre los invasores y comenzaron a arrojar grandes rocas sobre los soldados.
En medio del pánico que cundió, las fuerzas de Cataneo comenzaron a luchar unas contra otras hasta que no quedó ni un solo hombre. En 1530, las noticias de la reforma que se extendían por Alemania, Suiza y Francia llegaron a la gente de los valles valdenses. Esas noticias llegaron cuando su estado de ánimo y su número eran bajos, pero al oír acerca de este nuevo ejército de campeones, revivió en ellos el recuerdo de las glorias pasadas. Los reformadores suizos también se regocijaron al descubrir una iglesia bíblicamente firme, con una historia tan prolongada. Se decidió convocar un sínodo general para establecer la relación entre la iglesia de los Alpes y la reforma. En 1532, el histórico sínodo se reunió en Chamforán, en este campo abierto, no muy lejos del Prat del Torno. Aunque no todos estaban de acuerdo en algunos puntos de la doctrina, la preeminencia de la Biblia fue reafirmada. Los valdenses prometieron ayudar a la reforma, contribuyendo con una traducción de las escrituras al francés. La tarea cayó sobre Olivetón, un pariente de Juan Calvino. Era un obsequio apropiado de parte de una iglesia que debía su propia existencia a través de los siglos a la estricta adherencia a los principios básicos de este libro. Trágicamente, las persecuciones a los valdenses no cesaron con la reforma. En realidad, se intensificaron en los años que siguieron, llegando a su culminación en el siglo XVII. El tiempo se ha encargado de cicatrizar las heridas de la gran masacre de la Pascua de 1655. Sin embargo, el recuerdo está indeleblemente grabado en las mismas rocas y grietas del imponente Casteluso. Esta placa indica el sitio de la cueva al pie del Casteluso, que tantas veces protegió al pueblo valdense durante las persecuciones. Y a fines de abril de 1655, el pueblo de los valles huyó a su refugio una vez más. Pero esta vez, fueron descubiertos. Uno por uno, hombres, mujeres y niños fueron arrastrados de sus profundidades y arrojados al terrible precipicio. Toda la Europa protestante reaccionó con dolor y compasión. El ciego poeta inglés, Juan Milton, escribió uno de sus más poderosos sonetos en memoria a los mártires del Casteluso. Bendiga, oh Señor, tus santos martirizados, cuyos huesos yacen esparcidos por las montañas alpinas. Aquellos que guardaron la verdad antigua tan pura, cuando nuestros padres adoraban troncos y rocas, no te olvides. En tu libro graba los gemidos de quienes fueron tus ovejas y en su antiguo aprisco, asesinados por los sanguinarios piamonteses que arrojaron a las madres y sus niños al rocoso abismo. Sus lamentos los valles repitieron a los montes y estos a los cielos.